¿Qué es lo que es, mi gente? Papaya aquí Leon con Brooks here. Y queremos mandar un saludo a los capitanes que están de aniversario. Espero que lo sigan cumpliendo muchísimos años más. Y prepárense que lo que viene es bueno. ¡Sáquenme! Hey, saludos mi gente, soy Ale Mendoza y les quiero desear un feliz aniversario a Billy y Leo. Que siga la música, que siga el reggaetón, que siga la música chapina, ok, arriba Guate, dale pues, dime. Saludos. Hola, ¿qué tal? Soy Tito de la Saga, un saludo bien grande para Billy y Leo, los capitanes, en su primer aniversario. Y pues ahí se acuerdan de mí cuando estén ganando su primer Grammy. Hola Leo, felicidades por este año de carrera que están cumpliendo, les deseo lo mejor y que sigan los éxitos. Su amigo Pedro Cuevas, bye. Hola amigos, les saluda Rob Fion y quiero mandar un fuerte abrazo a mis hermanos de los Capitanes. Felicitaciones por un año de carrera y que sigan muchos más. Bueno, le queremos enviar un cordial saludo a Billy y Leo, los Capitanes, porque están cumpliendo un año de carrera. Bueno, Guatemala y Venezuela. Billy y Leo, bendiciones, muchachos, sigan adelante. Con todo, muchachos. Willy Wonka y Siete Muecas. Métele. ¿Qué tal, mi gente? Te saluda tu amigo Ronnie Bianco y quiero enviarle un fuerte abrazo a mis hermanos, los Capitanes, por su primer año de trayectoria, que serán muchos años más de buena música y mucho show en la tarima. Ronnie Bianco desde Panamá para el mundo entero. Mi gente Guate, un abrazo, se les quiere. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Los saludos, amigo Hanser. Y en esta ocasión quiero felicitar a dos grandes amigos, a Billy y Leo de los Capitanes, que están de aniversario, cumpliendo un año de llevar música y entretenimiento a todo su público. Desearles que no sea solo uno, sino que vengan muchísimos más. Que Dios los bendiga. Y en las malas, estoy buscando una dama que me ame, que no pelee, que no me cele y que me extrañe. Me arrepiento, te juro, no te miento, esa es la primera vez que te vi, me ibas a ser infeliz. Y lo que siento, se lo llevo el viento, yo estaba loquito por ti, y ahora te toco sufrir. Yo estoy en parranda, tú estás como el CIA, me gusta hacer la vaina my way. Chula, ponte pa' lo tuyo, uno no sabe lo que tiene hasta que se va. Chula, ponte pa' lo tuyo, no te sorprendas si tu hombre de la casa se va. Cada día al despertar, lo primero que pasa en mi mente, eres tú, eres mi presente, enamorado de ti locamente. Lindo es saber que tú me amas como yo, a ti te amo baby, este amor es para siempre y sabes que tú y yo por siempre duraremos. Lindo es saber que tú me amas como yo, a ti te amo baby, este amor es para siempre y sabes que tú y yo por siempre duraremos. Sueño de mi corazón, mi linda canción de amor.
te quiero como a nadie. Tú bien lo sabes, no dejes que tú acabes. Dueña de mi corazón, mi linda canción de amor. Yo te quiero como nadie, tú bien lo sabes, no dejes que tú acabes. Conversar contigo un momento es la perfección. Y tenerte conmigo entre mis brazos es la mejor sensación. No me olvido del olor de tu cuerpo, ni tampoco del sabor de tus labios. El sabor de tus labios. Y dale que tu cuerpo me quema, morena. Y dale que tu cuerpo me gusta, sirena. Y dale que tu cuerpo me quema, morena. Y dale, wow, 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 wow. Yeah, mami, nos quemamos. Si los dos nos amamos, tenemos química, mujer. Estar contigo es un placer. Estaremos solitos tú y yo, Margarita, allá en Venezuela. Catira linda que me lleva a las nubes, mi reina, mi nena. Yo quiero estar contigo, ay, ay, ay. Tú quieres estar conmigo, ay, ay, ay. No lo pienses, mujer, no pierdas el tiempo, que tú seas amor. Y comandando la nave, los capitanes. ¿Con quién? Díselo, Mafio. No necesito celos, ni pelea. Es que tú eres una guayma. No quiero drama ni tampoco que me llames. Solo que estés conmigo en las buenas y en las malas. Estoy buscando una dama que me ame. Que no pelee, que no me cele y que me extrañe. Me arrepiento, te juro, no te miento. Desde la primera vez que te vi, me ibas a ser infeliz. Y lo que siento se lo llevo el viento. Yo estaba loquito por ti y ahora te toco sufrir. Tú eres la prima, no sé por qué tú me celas. La prima, se me está vigilando. La prima, solita mami te queda. Una prima, el amor ya se está acabando. Mami, dame banda, no estoy en drama, yo estoy en parranda. Tú estás como el CIA, me gusta hacer la vaina my way. Chula, ponte pa' lo tuyo. Uno no sabe lo que tiene hasta que se va. Chula, ponte pa' lo tuyo. No te sorprendas si tu hombre de la casa se va. Les dio la patadita de... Aquí. Exacto, justo aquí.
esa foto, ese día. ¿Cómo sienten un año tan rápido y que les ha llenado de tantas bendiciones porque han tenido un avance y una evolución realmente increíble? No, en realidad, primeramente queremos agradecer a Dios, porque creo que sin Dios nada sería posible. Vi una foto que subió Joshua, un saludo para Joshua, que en la gira, bueno, nuestro primer concierto, que fue con la saga, Iván Nemo, nosotros, que fue hace un año, y dije, wow, el tiempo pasa rapidísimo. Y un agradecimiento siente al apoyo de Combate, que siempre ha estado de nuestro lado, Tito de la saga, gracias a toda la gente que nos ha apoyado, y sobre todo, Jaén, feliz aniversario, feliz cumpleaños, feliz todo. Hoy es el cumpleaños de Leo, y hoy hace un año cabal, salimos como artistas, y nos sentimos bastante felices. ¿Cómo te sentís? Sí. Bueno, como dice Billy, ha sido un año bastante, pasó demasiado rápido. Hemos trabajado muy fuerte para lograr lo que estamos logrando y no estaríamos aquí sin Dios, como dijo Billy, y sin tanta gente que nos estuvo apoyando. Hubo poca gente que creyó en esto desde el principio, así que vale la pena mencionarlos como el Chino. El Chinito. El Chino, te amo, te quiero mucho, amigo. Gracias por estar siempre con nosotros. Tito de la saga, la China. O sea, hubo mucha gente que estuvo desde el principio, el jefe, Ángel, Hugo. No, bueno, de forma Chino. A Hugo lo adoptamos. A Hugo lo adoptamos, pero el Chino fue de las madrugadas. Un saludo para Hugo, porque en lo que hacíamos canciones, el Chino se desvelaba conmigo hasta las 10 de la mañana, hasta que nos envían cartas los vecinos. Un saludo a todos los vecinos de Zona 15 que me envían cartas. A ver, que para la ya que están recordando ese año que les ha pasado tantas cosas, están sonando en Venezuela, están sonando en Colombia, y esto nada más es el inicio de una gran carrera, chicos. Cuenten una anécdota de los capitanes Billy y Leo que sea... o la más chistosa, o la que más recuerden, o que, algo que quieran compartir ahorita con los fans. ¿Se les viene algo a la cabeza o de tantos nervios? No. Bueno, yo quiero contar algo rapidito. Hay una anécdota que yo creo que es la más educativa. Nosotros, nuestro primer concierto, asistieron 115 personas. Y cualquier persona se hubiese rendido y hubiese dicho, mejor me quedo en mi casita durmiendo. Ese día no fue fácil para nosotros, fue nuestro primer concierto y no fue lo que esperábamos. Por gracia de Dios, un mes después hicimos un concierto y estuvieron 3.000 personas. ¡Muy bien! Creo que eso sirve para decirle a la gente, si se puede, esfuérzate, y si te caes una vez, levántate, porque sí se puede hacer. Y se me pasó a agradecer a alguien que también ha estado con nosotros desde el principio, así tipo el Chino. Y se parece al Chino porque es del mismo tamaño, del mismo color, pero más bonita, es Renata. Rena, eso quería decir yo. Rena, ¿dónde está Rena? Se me perdió Rena. No, se fue a cambiar, se fue a cambiar. Bueno, igual Ángela, que es parte de nuestro club de baile, también agradecer porque es parte de toda la gente que va con nosotros, a todas literalmente. Así que muchas gracias. Y todos los fans también se merecen las gracias, porque gracias a ellos es que hacemos la música y gracias a ellos nos debemos. Así que muchas gracias a todos nuestros fans. No, pero hay una noticia súper importante que tienen que anunciar. Sí, porque sí. Los ven en la tele, los escuchan en la radio, piden sus canciones, pero ahora los van a poder ver así en un concierto. ¡Wow! ¿Quién cuenta? Para toda la gente, el 6 de diciembre tenemos concierto aniversario de Los Capitanes. Tenemos un show preparado para ustedes desde hace mucho tiempo. Estamos muy felices por hacer este concierto. Así que es preparado para toda la gente. Esto va a ser en Santa Clara, así que es totalmente gratis. Esperamos que llegue toda la mara, todo el mundo que nos apoya, que llegue, que el show va a estar buenísimo. No, y toda la gente que ha preguntado por las canciones, por Cuaima, por Idale, por Verano, que no están, en enero lanzamos nuestro primer EP, nuestras primeras 6-7 canciones, que ustedes van a poder disfrutar y van a poder descargar y tenerlas en todos lados, en todas sus plataformas digitales preferidas. Así que iba a estar este enero, viene cargado, y nuevo video, nueva canción, y viene con todo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, felicidades, Billy. Bien, 100 puntos, felicidades, Leo. Ahí está, Rena. Usted, Rena, esperen, Rena, venga, corre, venga, 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 corre, 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 corre. ¡Eso! Aquí viene el Chino versión mujer. El Chino. No, pero venga, Rena, nuestras... agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros, por tu bondad, por estar siempre disponible y... en las buenas y en las malas. Así que... y guerreando siempre, minerita. Estamos ¡ay, ay, ay! ¡Nos vamos a un corte! ¡No se despegue porque continuamos con más sorpresas aquí en Combate! ¡Vamos!